Buenos días, les doy la bienvenida a esta sesión número 23 de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para lo cual le pido a nuestro secretario técnico, licenciada Mireya Franco, como secretaria, tome lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez solicitó justificar su falta. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlent Marian Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Estamos 6 de 8. Por lo tanto, hay quórum y son válidos los acuerdos que en esta reunión se tomen. Y siendo las 10:50 del día de hoy, damos por iniciada formalmente esta sesión. Pido que pase al punto número 2, regidora. Con su permiso, orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio 8.1.1.127-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica, solicita lo siguiente. Primero, se analice y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa Apoyo en el Resguardo de la Propiedad Intelectual. Segundo, se autorice la convocatoria pública del programa Apoyo en el Resguardo de la Propiedad Intelectual. Y tercero, el recurso se erogará del proyecto 32, Apoyo en el Resguardo de la Propiedad Intelectual, partida 441, ayudas sociales a personas. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Agradezco la lectura del orden del día, regidora. Les pido a nuestros compañeros ediles, ¿están de acuerdo en aprobar dicho orden? Levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número 3, mediante el oficio 8.1.1.125-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica, solicita lo siguiente. Primero, se analice y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa Apoyos en el Resguardo de la Propiedad Intelectual. Segundo, se autorice la convocatoria pública del programa Apoyos en el Resguardo de la Propiedad Intelectual. Tercero, el recurso se erogará del proyecto 32, Apoyo en el Resguardo de la Propiedad Intelectual, partida 441, ayudas sociales a personas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Efectivamente, tenemos parte de la Dirección de Promoción Económica esta oportunidad para los empresarios que quieran registrar su marca, y tenemos también el respaldo del INPI. Bien, vamos a pasando al primer punto, que es que se aprueben las reglas de operación de este apoyo en el resguardo de la propiedad intelectual. Tenemos presentes aquí a nuestro director de Promoción Económica, y si están de acuerdo en que nos amplíe esta información de la regla de operación, les pido que levanten su mano, por favor. Adelante, licenciado Óscar Lomelí, bienvenido. Muchas gracias, regidora. Pues nada más solicitarles el apoyo con la autorización de estas reglas de operación, debido a que el alto costo a veces en la gestoría para estos procesos que no son tan complicados, no, como nos lo comenta el INPI, queremos incentivar al ciudadano, una, a que tome la capacitación que el INPI nos ofrece, y dos, incentivarlos con un apoyo de hasta el 50% del costo de un solo registro. Una marca la podemos registrar en diferentes rubros, pero ahorita, como no tenemos mucho presupuesto, solo tenemos nada más 50 mil pesos en esa partida, la intención
por estirarlo lo más que se pueda, es apoyarlos con hasta un 50% por ciudadano, por rubro que se vaya, por, hasta por un rubro que se pueda registrar en la marca o lo que ellos de, en este caso requieran, ¿no? Y eso viene plasmado en las reglas de operación, que es para emprendedores, viene el apoyo para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Tepatitlán, y este se otorgarán los montos de apoyo con, hasta terminar el recurso que nosotros tenemos. Aquí las reglas de operación pues nos marcan los criterios de elegibilidad que tendrá el ciudadano. Vienen los procesos, por ejemplo, que tendrían que hacer, que es en este caso la inscripción a los cursos de registro de la propiedad, el registro de la marca por parte del interesado, y nosotros este apoyo será como recuperación, porque ellos tendrán que hacer todo el procedimiento, pagar el costo total del registro, y ya el municipio les reembolsará, de esa manera de reembolso, les reembolsará hasta el 50% de un solo rubro de los que registre. Gracias, Oscar. Comentábamos de ayer que va a ser en línea la capacitación, y nos puedas informar cuántas horas o cuántas sesiones se darán, por favor. Sí, en este caso es en la Comunidad, ¿no? Son 4 cursos, es en los días jueves del mes de mayo, y por ejemplo la duración que tienen todos los cursos es de 2 horas. El primer curso arranca el jueves 4 de mayo, que se llama Protege tu creatividad, conoce el sistema de la propiedad. El siguiente es el jueves 11 de mayo, dice cómo proteger la marca, el eslogan y el nombre de mi negocio. El tercero, registra tu marca en un clic. Y el cuarto curso es conserva el registro de tu marca, renovación y declaración de uso. Esas son las capacitaciones que nos oferta. Y el arranque del curso es a las 11 de la mañana. Como le comento, todos tienen una duración de 2 horas. Muy bien, muchas gracias, licenciado Oscar. Se incorpora nuestra regidora, quien ya nos ha anunciado que estaba por llegar, Lolis Aceves, María Dolores Aceves, para que la tomemos en cuenta. Gracias, buen día. Bienvenida, regidora. Gracias, buen día. Regidores, compañeros, ¿alguna otra duda, algún comentario? Adelante, licenciado, ingeniero Francisco. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo nada más, una observación en las reglas de operación, en el punto 10.1, dice derechos y obligaciones de las personas físicas dedicadas a la agricultura. Yo creo que hay que nada más modificar eso para que vaya de acuerdo a las reglas de operación, ¿no? En el 10.1. Uh-huh. El contenido del 10.1, porque habla de las comunidades rurales y algo así, ¿no? Sí. Para que tenga esa corrección. Y la siguiente es el apoyo que se va en el proceso del registro de la marca o de una marca. Se hace una investigación de mercado y derivado de eso se decide someter al registro, pero no todos los registros son exitosos. O sea, el registro que ya te emite el INPI, una vez que efectivamente no se duplica, es original, etcétera, todos los criterios, ya es posterior al procedimiento, ¿no? ¿Se le va a dar el apoyo una vez que la marca obtenga el registro exitoso o por el hecho de hacer el trámite e intentarlo? Es por el hecho de hacer el trámite e intentarlo. Digo, porque eso no garantiza que las 30, 35 marcas que más o menos podamos apoyar vayan a quedar registradas, ¿no? O sea, es el procedimiento para someter a consideración el registro de marca, ¿no? Que eso, digo, en el tema de los objetivos sí impacta, porque no vamos. Muchas veces hay personas que, pues, a prueba y error, ¿no? No hacen la investigación de mercado bien, no tienen la consideración de qué clase o en qué tipo de clasificación va la marca y deciden someterla a validación y, pues, no implica un registro exitoso, ¿no? Digo, no digo que esté mal ni bien porque, pues, al final de cuentas es un apoyo, pero considerar eso en los objetivos. Sí, de hecho, por eso la intención de que se tomen primero los cursos para que ellos identifiquen perfectamente hacia dónde va dirigido, puedan revisar ellos de manera anticipada si está registrado o no está registrado, porque por ejemplo la convocatoria se abre hasta el mes de junio para poder hacer nosotros los reembolsos, pero las capacitaciones son en el mes de mayo. Entonces primero queremos que asistan
Para uno de los, por ejemplo, de los requisitos es que asistas por lo menos al 80% de los cursos. Uh-huh. ¿Cuál es la intención? Que conozcas cuál es el procedimiento y ya teniendo en cuenta todo esto, ahora sí poder nosotros poderte apoyar. Sí, para evitar ese tipo de cuestiones. Es nada más ver si es este apoyo o el incentivo de que si tu marca se llega a registrar, se puede generar incluso un mayor incentivo, ¿no? Y la otra pregunta que sí creo que debemos de considerar es si a las personas que van a hacer este trámite, van a recibir el apoyo, se les solicitaría mínimo estar dados de alta en el SAT o tener una licencia municipal. Sí. Entiendo que hay emprendedores que no tienen una venta al público, pero al final de cuentas hay un tema de productividad. ¿Hay algún documento donde se les pida que sí estén dados de alta o no? Lo que pasa que muchas de las veces, a veces los ciudadanos también incluyen en la planeación del negocio. Entonces no sacan los permisos, por ejemplo, no dan de alta una empresa hasta no tener el registro. Porque eso, cuando tú ya tienes el registro de la marca, que no sabes que no te lo van a, no está duplicado, no va a haber problemas con eso, tienes la tranquilidad también de acudir al notario para que te den el nombre de la empresa. Porque muchas de las veces cuando tú registras, por decir, una SADCB, al notario le das tres posibles opciones para poder en el nombre. Entonces, a veces muchas de las personas lo hacen de manera anticipada, algunas otras no. Entonces, si yo pongo algún trámite de que estés dado de alta en el SAT o tengas tu permiso municipal, también empiezo a limitar cierta participación. Aquí la intención es dejarlo lo más abierto para que también la gente se convenza de... Lo que sí pudiéramos hacer, a lo mejor meter una carta compromiso de que si vas a poner el negocio, te comprometas a darle seguimiento tanto en el registro de Hacienda como en el permiso municipal. Sí, digo, al final de cuentas nosotros tenemos que trabajar por el tema de la promoción económica, ¿no? Entonces hay muchas empresas en Tepa que no tienen su marca registrada por usos y costumbres, no se utilizaba antes, y entonces podemos incentivar a regularizar eso, o que sea que la marca también vale, o porque al final de... O sea, yo creo que sí tendríamos que tener una cláusula o un punto donde se estimula el desarrollo comercial y que eso produzca una promoción económica. ¿Por qué? Porque el registro de marcas no es más que hoy se nos ocurre una idea a todos y la sometemos a registrar, ¿no? O sea, yo puedo registrar Pancho Aceves, ¿no? Como marca. Y no tiene una productividad comercial y no tienen, o sea, no va orientado a la promoción económica del municipio, pues, ¿no? O sea, si hoy se me ocurre a mí decir, pues... piedritas.com y registro esa marca, no va a producir nada, no hay un objetivo, ¿no? O sea, yo por eso mi pregunta es, no recuerdo si te piden la firma electrónica para el tema del pase o el registro de la marca o vincularlo a una... pero tendríamos que estar pidiendo algo que garanticemos que los 50 mil pesos se van a apoyar a 30, 35 empresas o emprendedores y que esas 30, 35 empresas o emprendedores se van a convertir en productivas el día de mañana, en 2, 3, 4, 5 años y que van a generar empleo. Entonces sí estamos en una cadena de valor y en un punto donde el registro de marca se convierte importante, ¿no? Y no solamente una tarea o un proyecto que a ver si pega. Esas serían mis observaciones de considerar. A lo mejor la licencia municipal ya es algo muy local, pero... estar registrados en el SAT, hoy todos deberíamos de estarlo, ¿no? ¿Es cuánto? Si está de acuerdo, regidores, que quede el compromiso, la carta compromiso, que es una formalidad, al final de cuentas, viable. Oscar y después la regidora Rosalina, que ha levantado la mano. ¿Puedes, Mireya? No, más bajo. Perdón. En temas técnicos de la plataforma, antes de pandemia sí podías registrar en línea siempre y cuando tuvieras tu de firma. Debido a pandemia, ya puedes firmar con tu CURP o con la e-firma, cualquiera de las dos. Incluso antes, para registrar tu marca, por no tener la e-firma, tenías que ir a Guadalajara y te salía más caro, porque creo que andaban como 3,000 y tantos pesos. Entonces, desde que pasó pandemia, pues ya lo puedes hacer virtual. De hecho, es lo que busca el INPI, que ya todo se haga de manera virtual. La plataforma, pues es muy sencilla, es abrir tu cuenta. Dentro de lo que te van a explicar, primero es Claniza, te metes a la página de Claniza, donde vas a ver todas las clasificaciones existentes, si es producto o servicio. Cada clasificación tiene diferentes categorías en las que tú puedes decir, bueno, yo quiero cubrir mi marca en todo esto, y por cada clasificación te cobran 2,000 y tantos, porque es un estudio. También te van a enseñar en Marcanet, te van a poner, bueno, ya identificaste tu clasificación, supongamos que es la 15.
Entonces, en Marcanet tú puedes hacer una búsqueda fonética donde pones la clasificación 15 y el nombre de tu marca y te va a arrojar todas las que están actualmente en esa misma clasificación y que sean similares los nombres. Entonces, ahí es donde tú haces tu investigación y ves si no existe algo similar, pues ya procedes a hacer tu registro. Es lo que el INPI les va, lo que ellos buscan, porque también es importante, lo que van a aprender es, una vez que tú tienes tu título, tarda de 4 a 6 meses en darte solución. Por lo mismo, si nos esperamos de 4 a 6 meses, pues se acabó el año y ya nuestro recurso a lo mejor puede hacer que no lo pudiéramos ejecutar. Si te llega tu título, hay 3 opciones. Te llega, uno puede ser que te notifiquen que no quedó tu marca, porque puede ser que exista otra. El segundo es alguna, te notifiquen que sí puede quedar, pero que hay que corregir algo, que es volver a pagar algunos detalles y hacer la corrección. Y la tercera es que te llegue tu título, ya llegan de manera virtual, ya no te llegan por correo. Y una vez que tienes tu título son 10 años, pero al tercer año tú tienes que hacer una declaración de uso, de marca, donde tienes que avisar al INPI, oye, hago una carta bajo protesta de decir verdad, que sí le estoy dando uso a mi logotipo, pagas, y a partir ya del tercer año el INPI da por hecho que sí estás usando la marca, y son 10 años, y cada 10 años se está renovando. Excelente, muchas gracias, Óscar Aceves. Adelante, regidora. Gracias, con su permiso. Bueno, nada más comentar en relación a lo que estaba comentando el regidor Francisco, yo difiero un poquito, porque por ejemplo las reglas de operación dice emprendedores y pues el municipio de Tepatitlán tiene bachilleratos tecnológicos que tienen materias de emprendimiento y que desde ahí llevan el emprendimiento, incluso hacen expos de emprendimiento y muchas de las veces se quedan truncados los proyectos por falta de apoyos, incluso para registrar la marca. Si se pidiera que se registraran en Hacienda, son muchachos de preparatoria que están trabajando en desarrollar una idea, un proyecto, y al ponerlo en las reglas de operación como un requisito, todos los jóvenes de preparatoria que no están dados tan Hacienda quedarían fuera. Yo creo que las personas como ellos también merecen oportunidad, y sí estoy de acuerdo en lo que dice el regidor Francisco, que debemos de convertir esto en un círculo virtuoso, que la intención de que registren la marca es para que en un futuro sí esté desarrollada esa empresa, y la misma marca al registrarla pues tiene un periodo de vigencia. Si no la renuevas o no la echas a andar, o pierde el registro. Entonces yo creo que la persona que se mete a esto o que va a aplicar por esto es porque realmente sí tiene la intención de sí hacer el negocio, si no, no invertiría ni tiempo ni parte de su dinero. En la carta compromiso no le veo problemas, pero ponerlo como requisito, el alta de Hacienda, sí dejaríamos una parte de emprendedores fuera. ¿Es cuando? Bueno, regidor Arturo, adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, con su permiso, presidenta. Yo estoy de acuerdo en lo que opina la regidora Mireya. Yo pienso que hay que darle mayores facilidades y no poner algún tipo de obstáculo para que sobre todo los jóvenes que están en la etapa de preparación y eso, pues tengan la oportunidad de registrar su marca. Entonces, sí sería una limitante para muchos el poder, el tener que hacer ese otro trámite. Ya posteriormente ya lo harían, y ya veremos la manera incluso también de apoyarlos en otras etapas, pero sí yo creo que es importante dar todas las facilidades para que la gente se anime y participe en este programa y registre su marca. Es cuanto. Gracias, regidor. Gracias. Adelante, regidor Francisco, lo escuchamos. Nada más hacer una aclaración de que creo que aquí hemos aprobado también apoyos para emprendedores y todo eso, ¿no? Pero a ver, hay que distinguir los objetivos de los apoyos. No, o sea, este apoyo para mí no es para esas personas de prepa o para los emprendedores que van egresando, ¿no? O sea, es para personas que tienen el objetivo de que ese proyecto, por eso me refería yo a decir, para eso hay un TEPA Emprende, por ejemplo, que donde se dan apoyo, donde se dan cursos para llevarlos de la mano efectivamente y generar más apoyo. Lo que sí es que no podemos meter todos los apoyos y todos en un mismo cajón, ¿no? O sea, yo por eso comenzaba preguntando cuál es el objetivo, ¿no? De este tipo de apoyo, porque podemos tener un objetivo claro de decir, a ver, hay un diagnóstico donde hay 200 empresas en TEPA, de las cuales 100 no tienen marca registrada. Y les voy a decir uno que vivimos, ¿no? En el tema de Bipresa, cuando se vendió, no tenían la marca registrada. Entonces, vienen los franceses, compran una empresa que pudiera tener mayor valor por el hecho de tener una marca registrada.
¿cuál es el diagnóstico y cuál es el objetivo? Ese es mi planteamiento, es decir, porque si el objetivo es regularizar y apoyar a las empresas, ah, bueno, un objetivo, ¿no? Si el objetivo es apoyar a los emprendedores, tendríamos que modificar un poquito las reglas de operación y darles el apoyo. O sea, yo no estoy en contra de los apoyos a este tipo de actividades, sino no nos perdamos de vista qué queremos lograr. O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque no, para mí estas reglas de operación no son para ese tipo de emprendurismo, ¿no? Ese tipo de emprendurismo que está en desarrollo. Y dentro del desarrollo de la, ahorita que vienen del Talent Land, que me tocó estar ahí y saludar a Oscar en el stand, pues sabemos que existen diferentes etapas, ¿no? Dentro de los TLR y del desarrollo y todo eso. ¿En qué etapa va orientado, ¿no? Ese es mi punto de decir, ¿en dónde va el objetivo? Entonces, si el objetivo es nada más hacer una convocatoria y abrirle que participe quien quiera, yo ya puse el ejemplo personal. Yo puedo solicitar el apoyo y registrar Pancho Aceves, porque el apoyo es para un registro de marca. ¿Qué marca y para qué? Para lo que sea. Eso es lo que tenemos que empezar a dirigir los apoyos que puedan producir en el municipio, ¿no? Hay un TEPA Emprende, si podemos decir, ah, esto va dirigido para emprendedores, ¿no? O sacar otro apoyo para emprendedores, ah, ahí sí no les podemos pedir, estoy de acuerdo, pero les tendremos que pedir otras cosas. Les tendremos que pedir un plan de negocios, ¿no? Le tenemos que pedir un benchmarking. Les tendremos que, ¿para qué? Para llevarlos de la mano y no solamente darles un apoyo equivalente a 1,300 pesos. O sea, que tampoco no es la gran cosa y no les va a generar un negocio los 1,300 pesos, ¿no? Entonces, sí, nada más tener en claro el objetivo y a partir del objetivo solicitar los documentos que comprueben ese objetivo, ¿no? Digo, porque al final de cuentas nos podemos perder en este mar de la innovación, ¿no? Y del emprendurismo. Es nada más hacer esa aclaración para que los apoyos se dupliquen, se multipliquen y que el día de mañana el municipio tenga más que ofrecer. ¿Es cuánto? Muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? Oscar, ¿qué? Oscar, adelante. Sí, comentarle en ese sentido. Digo, nosotros concuerdo con lo que dice el regidor Arturo y la regidora Mireya. Tenemos que abarcar los más rubros que se puedan y el emprendimiento no lo podemos dejar a un lado. Porque nosotros lo hicimos así sin pedir tantas complicaciones, porque por ejemplo nos damos el caso, y ahorita que decías de programas o proyectos de preparatoria, pues gracias a TEPA Emprende tenemos un proyecto de preparatoria apoyado ya por Previtep, en donde los chavos diseñaron un dispensador de croquetas automatizado, en el que si es de exterior viene con un panel solar para que le dé, incluso tú pones la talla del perro y te dé el pesaje de las croquetas de manera programada. Previtep vio el proyecto, Previtep lo empezó a patrocinar. Los chavos ahorita están teniendo sus clases de prepa, pero también entre semana están yendo a Previtep, y Previtep está por lanzar la venta de este dispensador de croquetas en todas las tiendas donde ellos tengan posicionadas sus croquetas. Entonces, no nada más por ser de preparatoria quiere decir que los proyectos no sean tan buenos. Por eso nosotros también lo quisimos abrir así, y yo lo pudiera someter a su consideración, que sí, a lo mejor sí se contemple para cubrir esa necesidad, a lo mejor una carta compromiso para las micro y pequeñas empresas. En ese sentido, decir, ¿sabes qué? Ya estoy laborando, ya tengo algo de venta, nada más quiero ya empezar a registrar la marca porque mi negocio sí está dando. Entonces ahí nosotros ver y darle ese seguimiento con una carta compromiso, sabes que date de alta en Hacienda y saca tu permiso municipal. En eso sí se pudiera manejar a lo mejor la carta compromiso que se le adhiera a las micro y pequeñas empresas. ¿Alguna otra participación? Bien, si están de acuerdo en aprobar este punto, agregando la carta compromiso a la regla de operación, les pido si van a levantar su mano, por favor. Aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 4, regidora, por favor. Punto número 4, puntos varios. ¿Alguien de ustedes traerá algún punto vario para esta comisión? Muy bien, al no haber ningún punto vario, pasamos al siguiente punto. Punto número 5, regidora, por favor. Punto número 5, clausura. Muy bien, siendo las 11:13 del día de hoy, damos por clausurada esta 23 sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su tiempo y participación. Buen día. Buenos días.